Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Celta 3, Barcelona 3 Empate y gracias Sobre todo por lo que hemos visto en la segunda parte Yo creo que, que el Celta incluso mereció ganar Pero yo no, yo no voy a echar la culpa al Barcelona Eso es la herencia de Ronald Koiman Esto es, esto es la, la herencia que tenemos del ex entrenador del Barcelona. Un equipo físicamente hecho polvo, no trabajado y sobre todo eh, tácticamente pues es un desastre. O sea que cuando un equipo lleva una dinámica larga de un desastre táctico pues no puede cambiar en dos días. Demasiado ha hecho Sergi Barjuan que tenemos que darle las gracias ¿eh? por estos cuatro puntos que ha sacado. Que los tres en Kiev y este punto eh, en Vigo eh, el tema de las lesiones pues eh, yo creo que, que, que la culpa fue la, las bajas que hemos tenido, estoy seguro que si Ansu no se hubiera lesionado y Nico este partido lo ganamos al 100% pero bueno eh, es lo que hay eh, referente a, a, a la preparación física del equipo y, y uno pues eh, recoge, recoge lo que siembra eh, estamos recogiendo lo que ha sembrado eh, todo el equipo de Ronald Koeman. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Xavi Hernández, obviamente, ha visto todo el partido y está muy cabreado. Xavi cogió el teléfono, llamó a la puerta y le dijo textualmente. Antes de cualquier fichaje, quiero nuevo equipo médico, nuevos fisios y nuevos preparadores físicos. Estos médicos que tenemos, preparadores físicos y fisios, no pueden continuar conmigo ni un día más. Laporta, obviamente, pues le dio su palabra de que va a intentar cambiarlos cuanto antes. Xavi eh, sabe que tiene un duro trabajo eh, de ahora en, ad, eh, en adelante, sobre todo con, la, con, con el tema de las lesiones. Esperemos que lo de Ansu Fati y lo de Nico no sean algo grave, porque si no eh, esto no tiene solución ni con Xavi ni con Guardiola ni con ningún entrenador del mundo. Pero lo más importante, el paso que, que ha dado Xavi es pedir el cambio de estos médicos. De esos preparados físicos, de estos fisios, que pa, para mí son unos mediocres, pues eh, se va a hacer muy pronto. Esto es la gran noticia. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo